Mario Marín, Vergel apunta a gran campeón. Bueno, es lo que se comenta. Muy completo, tiene un buen paquete, ¿no? Con pegada, precisión y buenos movimientos defensivos. Con experiencia y mejoras defensivas puede ser el nuevo Canelo. Estoy de acuerdo. Vamos a ver, porque cada boxeador es diferente al otro. Cada boxeador es un mundo diferente. Vamos a ver, vamos a ver. No sé si te refieres cuando te refieres al nuevo Canelo, te estás refiriendo a la nueva cara del boxeo. Ahora sí, yo te entiendo. Ahora sí, porque cada cual tiene su estilo. Y el tiempo es el que me va a decir, me va a responder todas estas cosas. Podría ser, de la olla lo ha dicho. De la olla ha dicho ya que él cree, sin tapujos, lo ha dicho, que él cree que la nueva cara del boxeo y su mejor boxeador para unos años es Vergel Ortiz. Y lo ha dicho sin dejar de tener en cuenta, o sea, teniendo en cuenta que él tiene a Ryan García. Y según he visto algunos comentarios, algunas declaraciones, creo que el propio Vergel Ortiz piensa que podría llegar a ser mejor boxeador que Ryan García. Dos que están en el establo de La Hoya, que de Ryan García es más popular, pero él va a ser, pues eso es verdad, en estos momentos Ryan García es uno de los más populares. Pero el futuro no sé quién vaya a ser mejor todavía. Ya Ryan García tuvo una buena prueba con Luke Campbell. Lo derrotó, que se pensaba que era su primera gran prueba. O sea que tenemos que esperar, no podemos hacer pronósticos alocados. Tenemos que esperar. Sin embargo, se presenta muy bien Vergel Ortiz.